Buenos días para todos nuestros seguidores en Savage Consultores. En esta oportunidad les vamos a mostrar cómo implementar una lista ligada clásica utilizando Visual Studio 2010 y el lenguaje de programación C Sharp. Entonces, para comenzar, vamos a dar clic en Inicio, todos los programas, vamos a irnos al Visual Studio de 2010 y vamos a crearnos una aplicación de consola para construir las clases respectivas y luego hacer las pruebas asociadas. Ya tenemos el Visual Studio por pantalla. Le decimos nuevo proyecto. Vamos a crearnos una aplicación tipo consola. Le voy a decir estructuras de datos. Le doy clic en aceptar. Una vez que hayamos creado el proyecto, vamos a crearnos una clase, la cual vamos a llamar lista ligada. Aquí lo tenemos, damos clic en el explorador de soluciones. Entonces, clic aquí, agregar un nuevo elemento, y el nuevo elemento que vamos a agregar es una clase, y esa clase la vamos a llamar lista ligada.cs. Damos clic en agregar. Entonces vamos a definir los atributos de la clase. Lo primero es el dato que va a almacenar cada uno de los nodos de la lista, que es del tipo string. Y a continuación, la vinculación para el nodo siguiente, que vendría a ser lista ligada siguiente. Ahí está. Muy bien. Y vamos a hacer algo adicional. Vamos a decir aquí int size igual a 0, que por omisión el tamaño de la lista va a ser igual a 0, tal cual como lo pueden ustedes apreciar. Ahora vamos a definir el constructor. El constructor siempre es público, y en el constructor vamos a preguntar lo siguiente: si size, o sea el tamaño, es estrictamente igual a 0, es porque la lista está vacía. Entonces, en ese caso, vamos a asignar aquí en el constructor un dato de la siguiente manera. Vamos a decir this da dato es igual al dato que estamos insertando como parámetro, y lista y siguiente, this punto siguiente, es igual a nulo. En caso contrario, o sea, cuando el tamaño sea mayor o igual que 1, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo siguiente: vamos a crearnos un nuevo nodo. Vamos a crearnos un nuevo nodo y lo vamos a preinsertar. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos de la siguiente manera. Decimos lista ligada auxiliar es igual a new lista ligada, y decimos que auxiliar.dato es igual al dato que estamos recibiendo como parámetro, y vamos a decir que auxiliar.siguiente va a ser igual a ¿quién? Al nodo actual. ¿Al nodo actual cuál sería? Vendría a ser el que habíamos definido. Vamos a hacerlo mejor de otra manera. Vamos a decir aquí, vamos a decir siguiente va a ser igual a auxiliar. Eso es lo que vamos a hacer. Listo. Y aquí nos dice en lista ligada que debe recibir un dato. Entonces, el dato que va a recibir, pues, es el dato que estamos recibiendo aquí, pero lo pasamos en este otro sitio. Entonces, ahí ya lo tenemos. Tenemos la lista ligada que recibe un dato. Si está vacía, asigna el dato y el siguiente nodo en la lista es nulo. En caso contrario, crea un nodo auxiliar, le asignamos el dato y el siguiente del nodo actual es igual a el nodo auxiliar que acabamos de crear. Muy bien. ¿Qué otra cosa es importante aquí? Imprimir. Vamos a decir aquí public imprimir.
queremos imprimir la lista y cómo podemos hacer para imprimir la lista. Entonces vamos a decirle aquí imprimir lista. Para imprimir lista debemos de hacer lo siguiente. Aquí démosle que sea del tipo void. Para imprimir la lista debemos de buscar cuál es el primer nodo de la lista, cuál es el primer nodo, y a partir de ese primer nodo comenzar a ir avanzando a través de todos los nodos de la lista hasta llegar al nodo final de la misma. Esa es una opción. Otra opción sería recibir cualquiera de los nodos y regresarse hacia el primer nodo, pero si lo quisiéramos hacer así, tendríamos que añadir un campo aquí que se llamara lista ligada y lo llamamos anterior en este caso. Pero como esta es una lista ligada simple, entonces no vamos a utilizar el anterior, sino que siempre vamos a trabajar con el siguiente. Entonces vamos a recibir como parámetro que vamos a recibir la cabeza. Tenemos que recibir la cabeza, entonces sería lista ligada, le vamos a llamar cabeza. Siempre recibir el primer nodo, de algún modo que lo consigamos, recibir la cabeza. Y decimos que mientras que cabeza punto siguiente sea diferente de nulo, entonces vamos a decir que cabeza es igual a cabeza punto siguiente, y vamos a mostrar por consola console.WriteLine y vamos a mostrar cabeza punto dato. Y al finalizar de imprimir toda la lista vamos a decir algo tan sencillo como console.bip, o sea, va a pitar el sistema y vamos a saber que con eso se terminó de imprimir la lista. Ahora deberíamos de añadir algo más, aquí, y es decirle aquí bool es cabeza igual a false, para saber si el nodo que tenemos es cabeza o no es cabeza. Y en el constructor, si el tamaño es igual a 0, pues significa que al agregar es cabeza va a ser igual a true, porque se va a convertir en cabeza. Pero entonces yo quiero cuadrar esto así, de esta otra manera. Vamos a colocarlo acá, yo creo que así se ve mejor. Es cabeza igual a true, y en caso contrario pasaría algo como lo siguiente. Es cabeza podríamos decir igual a false. Pero esto es innecesario porque por omisión siempre es false. Entonces esta línea la voy a omitir. La elimino. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Debemos de hacer un método que nos permita buscar. Entonces decimos public bool buscar. ¿Y qué va a recibir? Va a recibir un dato a buscar. ¿Y va a recibir qué adicionalmente? La cabeza. Entonces lista ligada cabeza, va a recibir la cabeza. Entonces decimos que mientras que cabeza punto siguiente sea diferente de null, cabeza es igual a cabeza punto siguiente. Y preguntamos que si cabeza punto dato es estrictamente igual, en este caso equals, porque es un string, equals al dato que estamos preguntando. ¿Qué va a pasar si es estrictamente igual? Va a decir return true, lo cual significa que encontró el dato. En caso contrario, es decir, cuando salga del ciclo while, significa que return va a ser igual a false, lo cual nos da a entender que no encontró el dato en la lista.
Nosotros podíamos implementar muchos más métodos, por ejemplo, invertir la lista, ordenar la lista, impedir que se inserten duplicados en la lista, o calcular estadísticas sobre la lista, por ejemplo, la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, etcétera. Pero eso ya es a gusto del requerimiento de la persona que necesite implementar su propia estructura de datos. Pero para un ejemplo básico, nos basta con saber crear la lista, con poder imprimir la lista y con poder buscar en la lista. Entonces lo que sigue, aunque esto va a ser parte de un siguiente video, es mostrar lo siguiente. Cómo crearnos la lista ligada, que voy a mostrarles un anticipo. Voy a mostrarles un anticipo, así es como se crearía la lista ligada. Luego, a medida que vamos trabajando, podemos agregar. Vamos a ver cuál es el método para agregar. Aquí dijimos, solamente tenemos imprimir, buscar y tenemos el método que nos permite construir la lista. Pero nos hace falta un método, ese lo vamos a definir por acá, que es el método público. Vamos a decirle void agregar, que vendría a ser agregar a la lista. Entonces sería string dato. Entonces vamos a agregar. ¿Cómo agregamos? Agregamos de la siguiente manera. Si hacemos la pregunta, si el tamaño, si this that size de la lista es estrictamente igual a 0, significa que la lista está vacía. Entonces, ¿qué vamos a decir? This that dato es igual al dato que estamos insertando. Y luego decimos que this that siguiente es igual a nulo. ¿Y qué pasa con la cabeza? Como está vacía, este va a ser cabeza. Entonces, this.esCabeza, esta va a ser la cabeza de la lista, igual a true. Ahí lo tenemos. En caso contrario, es decir, que el tamaño sea mayor o igual que 1, entonces vamos a decir lo siguiente. Nos vamos a crear una lista ligada auxiliar y le vamos a especificar el parámetro agregar, que va a ser el dato. Y vamos a decir que auxiliar, aquí nos hace falta algo, me disculpan, aquí sería new lista ligada. Y decimos que auxiliar en el campo dato va a ser igual al dato que estamos obteniendo, el dato que estamos recibiendo. Y vamos a decir que this.siguiente es igual a auxiliar. Auxiliar. Y aquí nos hace falta algo más. This.siguiente es igual a auxiliar. Y aquí vamos a decir que auxiliar.siguiente sea igual a nulo. Y esto mismo lo vamos a especificar aquí más arriba, en el constructor. Auxiliar.siguiente es igual a nulo. Ya lo tenemos. Muy bien. Y aquí es cabeza. Deberíamos de especificar que ya no es cabeza, porque ya hemos insertado un nodo. Pero como por omisión, es cabeza tiene el valor de falso, es inútil hacerlo, o sea, sería redundante. Entonces ya lo tenemos. Aquí ya podemos, por ejemplo, agregar algún dato. Iniciamos la lista con el valor 1 y le podemos imprimir. Podemos decir lista.imprimir lista. Pero no. Pues sea lista.imprimir lista y recibe como parámetros la cabeza. Entonces, ¿cuál es la cabeza de la lista? Como solamente agregué un número, pues ella misma va a ser su propia cabeza, porque no hay sino un solo dato. Listo. Y decimos aquí console.readKey. Muy bien. Y para darnos un mensaje, decimos console.bip. Muy bien, entonces le decimos aquí clic en play. Luego de haber guardado los cambios,
Pitó en dos ocasiones y sin embargo no nos mostró nada. Como les dije, esto va a ser parte del siguiente video. Va a ser parte del siguiente video, pero básicamente en el siguiente video vamos a mostrar cómo agregar datos a la lista y ver que efectivamente los métodos que acabamos de implementar funcionan. Pero mire que no nos presentó ningún error por pantalla, solo que en la parte de imprimir lista no nos mostró nada, no nos mostró nada por consola, no nos mostró nada por consola, pero eso lo vamos a cuadrar de una manera diferente en el siguiente video. Pero entonces ya tienen aquí la base de trabajo y con esto me despido. No sin antes revisar este mensaje de advertencia, nos dice que Escabeza nunca se utiliza. Este vamos a colocarlo aquí en el constructor. Escabeza en el constructor, aunque lo podemos dejar así, no influye. Esto es un pequeño warning, no tiene mayores inconvenientes. Entonces vamos a cerrar aquí la clase y ya saben que en la parte 2, esta sería, para que nunca lo olviden, parte 2 de nuestro video. Ya en la parte 2 de nuestro video vamos a trabajar más en detalle, porque como tal no nos está mostrando nada por consola, pero tampoco nos está manifestando ningún error. Ya en el siguiente video exploraremos esta parte más a fondo. Entonces cerramos aquí el proyecto y cerramos la solución y salimos del Visual Studio 2010 y nos despedimos. Éxitos pues para todos y hasta una nueva oportunidad. Sayonara.